me win. They don't wanna see me push the button when I'm spinning. They don't wanna see me living. Why they so offended? I don't understand it. They don't wanna see me spinning. They don't wanna see me renting out the penthouse. Why they rather see me finished? ¿Qué tal, mi gente? Welcome to another episode of My World. If this is your first time on my channel, I would like to invite you to hit that subscribe button and turn on the notification bell to stay updated with all the latest of videos. In today's episode, we have a very special guest. She's actually a native from Pueblo, Mexico, and she's also an exchange partner for Shahada. So, you know, in today's episode, we're gonna be talking a little bit about culture, and also how difficult it was for her learning a whole different language that isn't Spanish. Entonces, Magda, cuéntame un poquito de ti, por favor. Okay, pues primero quiero también agradecerles, chicos, pues por haberse interesado en mí. Ajá. Pues sí, mi nombre completo es Magdalena Martínez Gómez. Yo soy mexicana y soy de una ciudad muy bonita que se encuentra al centro del país, que se llama Puebla. Entonces es una ciudad grande y pues yo diría que en tamaño y población es la cuarta ciudad o el cuarto estado más grande y más importante de todo el país, que es de México. Me da mucho gusto poder compartir mediante ustedes pues un poquito acerca de lo que soy, de mi cultura. Y pues nada, que me gusta mucho dar clases, yo soy maestra. Entonces tengo un propio lugar, ¿no?, donde puedo recibir gente y ahorita, pues, por la situación estamos trabajando todos muy cómodos desde casa. Y pregunto, ¿verdad?, ¿cuál es una de las comidas típicas ahí en Puebla? Ah, pues, fíjate que Puebla es muy reconocido principalmente por su comida. En Puebla hay muchísima variedad culinaria y el platillo principal de Puebla se llama mole poblano. Aquí el detalle es que es un platillo muy condimentado, entonces las personas extranjeras pues tienen que poner un poco de cuidado. Y también tenemos los tacos, ya saben que los tacos son muy tradicionales en México, en todo el país, pero aquí en Puebla están los que se llaman tacos árabes y esos son los tacos más tradicionales de mi estado, incluso solamente de la ciudad, y son los más conocidos. Entonces la pregunta que mencionaste, ¿verdad?, ¿es picante? Es un poco picante, pero más bien es que es muy condimentado. Tiene, ¿no?, diferentes condimentos que pueden no ser tanto del agrado o no le pueden caer bien a ciertas personas, ¿vale? Okay. Y esto es algo muy, muy chistoso porque cuando las personas extranjeras vienen a México y comen mole poblano y no les cae bien, a eso se le llama la venganza de Moctezuma. ¿Por qué? Porque pues igual en la época de la conquista, los españoles vinieron a México y ya ves pues que sí vinieron a colonizar, pero sobre todo pues también a terminar con parte de la cultura que ya había, ¿no? Con las raíces, con el idioma también lo cambiaron, la religión, ¿no? Entonces a todos los extranjeros que vienen y se ponen enfermos del estómago, dicen que por eso es la venganza, porque Moctezuma fue un emperador. Entonces, cuando vienen los extranjeros, esa es la venganza de los mexicanos hacia los extranjeros. Ok, quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes celebran Día de la Independencia ahí también el 16 de septiembre? Así es. Ajá. El Día de la Independencia lo celebramos el día 15 de septiembre, pero es ya bastante tarde. Entonces, por eso abarca la parte del 15 de septiembre, porque ese es el día en el que se dio el grito de independencia. A veces me llama la atención porque en Estados Unidos me parece que han pensado algunas personas que el día de la independencia es el día 5 de mayo. Pero no, esa también es una fecha importante para nosotros, sobre todo los poblanos, porque se celebra o se conmemora más bien la batalla de Puebla, que fue el 5 de mayo. Pero esta fue en contra de los franceses. Entonces, el 5 de mayo que todos están aquí festejando y tomando no tiene nada que ver lo que el 5 de mayo de ustedes ahí en Puebla. No, me llama la atención porque en Estados Unidos yo sé que es una fecha que se conmemora pues en grande, pero no, esa es solamente la batalla de la ciudad de Puebla, donde yo vivo,
pero es importante para nosotros los poblanos, pero el resto del país no lo conmemora, solamente en mi estado. Entonces, nuestra independencia es el 15 de septiembre, pero sí se celebra efectivamente ese día. El grito de independencia es, por ejemplo, cuando el presidente de la República se presenta ante la multitud desde el Palacio Nacional y entonces va mencionando los nombres de los héroes de la independencia. Pero eso lo hace el 15 de septiembre por la noche. Lo hace alrededor de las 11 de la noche, dice el nombre de los héroes de la patria, así se llaman los héroes de la patria, y entonces la celebración o conmemoración empieza a las 11, a las 12, a la 1, o sea que prácticamente abarca noche del 15 y el 16 de septiembre porque es un día feriado. Ustedes, los que viven ahí en Puebla, ¿toman eso como un insulto lo que hacen aquí en los Estados Unidos con lo del 5 de mayo? No, pues por lo menos a mí no me molesta y no he escuchado de nadie que se sienta ofendido porque ellos conmemoran el 5 de mayo, no, para nada. Solamente que habría que hacer la diferencia, que no es el Día de la Independencia, es otra conmemoración. Ahí donde tú vives en Puebla, ¿llegan bastantes americanos? Sí, se ve mucha gente, por ejemplo, en el Zócalo de la ciudad, en la catedral y en los lugares turísticos. Muchísimos turistas americanos. Aquí en Puebla, en el estado, hay una ciudad que se llama Cholula, y es una ciudad también mucho más visitada también porque tiene zonas arqueológicas y porque aparte también es una ciudad muy, muy colorida, ¿no? Muy vibrante. Entonces también es muy atractiva para el turismo internacional, pero yo creo que sí, sobre todo pues ciudadanos americanos la visitan. ¿Y cómo tú te sientes al ver cómo tratan a tu gente cuando están aquí? Bueno, fíjate que es una pregunta que sí nos hacen a menudo como cuando viajamos, ¿no? Yo creo que a las personas que son... Tengo experiencias de todo, principalmente sí personas que son discriminadas, ¿no? Cuando llegan a Estados Unidos. Y pues claro que uno se siente mal porque pues todos los seres humanos merecemos respeto, ¿no? Entonces puede ser que las personas que van de México y deciden cambiar su residencia a Estados Unidos, pues es porque buscan también otras oportunidades, ¿no? Entonces sí es un poco triste saber que no reciben a los mexicanos como nosotros recibimos a los americanos, ¿no? Sí da un poco de tristeza porque sí, definitivamente no lo reciben con las puertas abiertas como lo hacemos aquí. No soy político ni nada, ¿verdad? Pero soy de bien y de mal. Y miro cosas igual a como tú. ¿Qué opinas de esta parte que está pasando con los niños que tienen encerrados en las jaulas y que los separaron de su familia? Eso sí, la primera vez que vimos las noticias o que yo vi las noticias donde se hablaba acerca de ese tipo de casos, ahí sí yo lo califico como algo inhumano, ¿sabes? El que alguna persona se atreva a separar a los niños de sus familias cuando son indefensos y dejarlos pues desamparados, incluso sin cuidado porque así pasó. Yo creo que es la parte que como mexicana, como latina o como ser humano simplemente, ¿no? Son cosas que no se pueden tolerar y es una situación pues muy triste que esperamos también nosotros en el mejor de los casos que se resuelva y que no vuelva a pasar. No sé si sea el caso, ojalá que no. ¿Tú crees que el gobierno ahí en tu país está tratando de hacer algo para mejorar la situación o de unir a estas familias para atrás? Pues ya ves que hubo un cambio de gobierno también, ¿no? También aquí en México el partido que ahora está presente es diferente al que estaba gobernando durante muchos años ya. Pero yo creo que si están ellos haciendo algo en este momento, van muy, muy lentos, ¿no? No sé ahora cuáles sean las medidas que ellos están tomando. Y es una situación, como tú dices, pues muy, muy difícil porque ahora estamos viviendo en México, en la frontera sur de nuestro país, cómo vienen caravanas, ¿no? Enteras
realmente niños y personas mayores, tratando de pues cruzar México, que es bastante grande, para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que también ahí no se están tomando las mejores decisiones. Entonces, tanto en la manera de que no se ha terminado de resolver los problemas en el sur del país con la frontera, pues también en el norte. Yo creo que no está siendo claro si realmente el gobierno en turno está haciendo algo para mejorar esto. Ya que haya habido un cambio de gobierno en el norte, pues ya nos trae ciertas esperanzas también a nosotros. Pero lo bueno es que a lo menos ustedes, ¿verdad?, en México cambian de presidente. ¿Cada cuándo se hace la, cómo se dice, se cambia de presidencia ahí? Cada 6 años. Cada 6 años. Pues así en Nicaragua, ¿ves? Desde que yo vine a los Estados Unidos, yo tenía como 19, yo tengo 32 ahora y aún tenemos el mismo presidente. Básicamente, mi país parece que quiere volverse comunismo, como era en Cuba y Venezuela, you know? Entonces, aunque está pasando esas cosas en México, a lo menos aún tienen ustedes la posibilidad de elegir a un líder, you know? Así que en cualquier momento puede venir un cambio, en vez de siempre estar teniendo a la misma persona destruyendo el país. Así es. Entonces, sé que, pues, estamos teniendo esta entrevista básicamente gracias a Shahada, porque ustedes hicieron un intercambio, ya como dijiste, son amigas. Ella me está diciendo que estuviste en Francia y estuviste de niñera allá. ¿Cómo era la gente ahí? ¿Qué me puedes decir de esa experiencia? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener esa experiencia en Francia porque fui estudiante de intercambio. Entonces, por las mañanas iba a la universidad y en las tardes tenía la oportunidad de tener un trabajo de medio tiempo si quería. Entonces, la finalidad de que yo haya sido niñera de estos dos chicos franceses es también porque la mamá de los chicos es francesa y el papá es argentino. Entonces, por eso querían a una persona que hablara español para que los chicos siguieran practicando el idioma conmigo. Entonces, ¿tú parles francés? Oui. Oui. Yo entiendo un poco, y solo lo entiendo un poco, lo entiendo más de lo que puedo hablarlo. Ah, ¿y por qué? ¿Has convivido con personas que hablan francés? Fue hace años, eso fue cuando estuve estudiando en la secundaria en la capital de Nicaragua, que es Managua. Pero solo lo tomé por un año y siempre he tenido interés en aprenderlo, pero no me he motivado a hacerlo. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú escuchas mi español como caribeño? Sí. Si yo te hablara, like if I was to talk to you in English, vas a escuchar que tengo un acento como tal vez de qué país, de isleña. ¿Jamaica? Exacto. Pero si te hablo en español, ¿escuchas ese mismo acento o no? Porque no, hay gentes que dicen que cuando hablo el español también que se escucha el mismo acento como, no sé, caribeño, pero no, yo no lo escucho. No, yo te digo, yo siento que sí, tu acento definitivamente que es de Nicaragua, no, porque yo creo que ese lo tengo muy identificado, según yo, porque conviví más de un año con esas personas, entonces no siento que su acento fuera marcado. Si te escucho hablar español, yo diría que sí, eres dominicano. No, el acento se escucha diferente en inglés, yo creo, pero en español diría que es dominicano, probablemente. Es una pena, porque fíjate que ahora hablando de eso, de los idiomas que se hablan aquí en México, una de mis amigas que estudia antropología me dijo que en México se hablan actualmente más de 69 idiomas. ¡Wow! Y sí, es una pena porque normalmente pues crecemos hablando solamente español. Porque hay personas que por el lugar donde les tocó vivir, por ejemplo, mi papá habla náhuatl, habla fluido náhuatl.
Pero yo claro que no aprendí porque ya no crecí en esa comunidad, ¿no? Entonces mis hermanas y yo crecimos solamente con el idioma español. ¿Cómo es ahí en las escuelas, verdad? ¿No les enseñan inglés? Pues se pensó que era importante, ¿no? Meter como materia así del idioma inglés desde la educación básica, que es la educación primaria. Pero sí se ve muy marcada la diferencia entre lo que puede ser una escuela pública y una escuela privada. Entonces, en la escuela pública, donde yo sé que llevan clases de inglés, pero son muy pocas horas a la semana, yo considero. Entonces, lo de diferencia con una escuela privada es que pueden llevar inglés todos los días, por lo menos una hora. Entonces, tienen a lo mejor 6 o 7 horas de prácticas en inglés a la semana. Por eso es un poquito, pues, más el avance que se puede medir, ¿no? Pero eso, yo también creo que depende de cada estudiante. But anyway, Magdalena, I wanted to thank you for having this conversation with me. I guess we freestyle really good, huh? Yeah, so for me, being the first time doing this, not bad. Hola! Hola, Magna! Ahora te necesito a ti hablando español aquí. So I hope one day you can join us on our live Spanish practice. I would love for you to join us one day, you know, just so you can encourage like the Spanish learners. Them, I know them would love to have you on there, especially knowing basically that you had to go through the same process as them, but just to learn English, you know. So hopefully you join us one day. Yeah, why not? Yeah, thank you. It would be nice for me too. Thank you so much. I enjoy myself. I sure did too, and I learned a lot about you and your culture as well. So I just wanted to thank you, Magda, and hope you have a good night. Igualmente, the same to you guys. Have a good night. Bye-bye. Bye, Shadan. Life too fly to be stressing. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am progressing. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only how to get me through the day.